Vamos a un poquito de Warzone con el Carr, ¿verdad? Porque me lo van a nerfear, me lo van a papear, se lo van a llevar, ¿ok? Se lo van a llevar seguramente mañana. Van a meter un nerfeo al Carr, muy seguramente. Porque en un blog, ¿verdad? No mentira, en Reddit, de Modern Warfare 3, Sledgehammer le respondió a un tipo diciendo que nerfeen el Carr y él dijo, sí, tenemos un parche de balanceo preparado para el Carr 98K en la temporada 4 recargada. Pero claro, Sledgehammer se encarga es del multi, no de Warzone. Entonces Raven no dijo nada del Carr, por lo que puede ser que nerfeen el Carr en el multi y no en Warzone. Pero hay una muy grande posibilidad, casi que ponerle 80%, 75%, de que mañana con la actualización nerfeen el Carr, de alguna manera u otra. A lo mejor no lo matan por completo, pero a lo mejor sí lo matan. Uno nunca sabe. Entonces vamos a disfrutar del último día del Carr 98. La cosa con el Carr es la siguiente. Y es que el Carr mata de 2 balas. Siempre. Siempre. Tipo, si vos le dais 2 tiros en la pierna, lo vas a matar. Si vos le dais 1 tiro en el brazo y 1 tiro en la pierna, lo vas a matar. Si vos le dais 1 tiro en la cabeza, se muere. Si vos le dais 1 tiro en el pecho y después 1 tiro en el pecho, se muere. Si le dais 1 tiro en el pecho y 1 tiro en la pierna, se muere. O sea, no importa. Bueno, obviamente dentro de su rango, ¿no? Ya después sí baja. Pero tipo, dentro de su rango efectivo de daño, siempre, bueno, no, mentira, incluso 125 más 125, no, son 250. Dentro de su rango efectivo siempre te va a matar de 2 balas. Entonces eso es un problema, porque ajá, si falla un tiro, el siguiente es kill, lo cual está roto. Ni, yo creo que la mayoría de snipers no hacen eso, solamente que si el cat, literal. Entonces además de que es muy rápido y tal, te garantiza que te mata de 2 kills, de 2 balas, perdón. Entonces lo que yo creo que van a hacer es reducirle el daño en varias partes del cuerpo. Tipo, a lo mejor en la pierna se lo bajan a 125. Entonces no tiene que matar necesariamente el Carr por completo, sino que si dais headshot sigue matando igual, pero si dais en otra parte del cuerpo, a lo mejor sí le afecta y tiene menos daño, entonces te mata de 3 balas, ¿sí me entiendes? Te perdona más. O sea, bueno, no, te perdona más no, te perjudica más el hecho de fallar el headshot, lo cual siento que sería una buena balanceada. Eso es lo que puede pasar mañana también. O sea, que hoy es el último día antes de nerfeo. Muy seguramente, bro. Muy seguramente. El que lo critica. Yo no voy a matarse, man. Está campeando más que las nalgas mías en vinagre. Tú sabes que las nalgas mías en vinagre campean bastante. Crazy shit. Ahí está, mira. No me ha visto. ¿Este señor para dónde estaba viendo? Al piso. La base P. Quiero usar la MP5. Hoy, que es un día en el que no tengo que sacar video. Déjame usar un combo bueno, man. Déjame usar armas que quiero usar, pero sí. No tengo que sacar video porque jamás ya no sale la nueva utilización. Entonces, técnicamente. Ah, bueno, discúlpame. Qué raro que no haya más. Ah, bueno, pues discúlpame. Loco, y seguramente van a matar por completo el C4 otra vez. Yo. Dame un chance, bro. Te acabo de ver. Ladi, por cierto, gracias por los 150 euros. Jerry, gracias por la rosa. Simón, gracias por la rosa también. Casi me estrello por andar agradeciendo donaciones. That's crazy. En verdad, tengo la clase aquí al lado, pero me puedo comprar otra clase fácilmente. A ver. Por cierto, tengo que poner el contador para lo del torneo desde Fallen, para que no se me olvide. No es para que vos te acordéis, sino es para acordarme yo. Porque si no, sigo jugando y se me olvida, ¿viste? Además de que tengo un teléfono atrás. Y se me olvida para el coño. Déjame lootear por aquí y me compro otra clase. Ya, pero yo creo que vamos a perder. Bueno, en verdad no sé contra qué equipo nos toca, si supieras. Creo que contra el equipo de Fesbag o algo así. A lo mejor sí pasamos de ronda. No sé cómo juega el equipo de Fesbag, la verdad. Supongo que son puros tryhards de la Apex, así que jugarán bien. Sogoro, no, el equipo de Sogoro perdió.
What? Ah, ok. Entre dos, pues. Entre dos. Ya yo iba a decir, mi hermano, ¿qué arma es esa? ¿Qué arma es esa? Crazy shit, man. Yo. Vení, pues. Dale, que quiero ver esas nalguitas corriendo. Ya tengo placa. Ok, voy. Usa la MP5 buena. ¡Brother, estoy usando la MP5! ¿Me querés? Era como mata, brother. No mata, mata. A ver. ¿Qué tipo viene para acá? Vos tienes que ir de ese tiro. Me retiro. ¿Por qué le pones mira? Porque así se mueve menos. Lo que pasa es que esta MP5 tiene un kit. Que ajá, como que sale. La MP5 está con el kit, es mejor que la MP5 normal. La cosa es la siguiente: me quita muchos accesorios. Tipo, no le puedo poner una boca de cañón, no le puedo poner un cañón bueno, las culatas son malas. Entonces se mueve mucho. O sea, se mueve más de lo normal. Más de lo normal de una MP5 normal, man. Entonces, como solamente le puedo poner que sí, 4 accesorios, le pongo la mira, que también le ayuda a que se mueva bien. Porque, por ejemplo, si no estuviese esta mira, que le da, creo que es estabilidad al disparar, una cosa así, no le pondría mira y ya está, así. No importa. Es porque, en verdad, visualmente sí ayuda. ¿Estoy muerto? ¡Ah, que este men está adentro! Interesante, estoy muerto. Oh, ese men estaba dentro, lo escuché afuera, ¿qué habláis? Por eso fue que me metí, yo dije, me va a aparecer por la izquierda en Reina. Estaba dentro la rata. La placa. Mira. Cálmate. Muy lento ese MP5. Es la clase que siempre uso. Más bien le quité las 50 y le puse las 40 y ya está. ¿Jugarás con alguien en Warzone? No creo. Ahí viene el gas. Vamos al torneo de Defiant con... Con los pibes. Con los pibes, con los pibitos. No, el pase no termina mañana. No, el pase no termina mañana. Mañana sacan temporada nueva, sacan temporada recargada, que es totalmente diferente. Es una actualización de la temporada que ya está. Ok, aquí hubieron cositas. Liquidación finalizada, los precios se están ajustando. Uno, dos, Puesto menta arriba. Este men está 400% arriba. Ahora está abajo. Estaba arriba, se tiró. 100%. No hay chance de que no. Loco, odio las partidas estas de Revir cuando no toca, porque son muy bot. O sea, a lo mejor hay muchos AFK y además la gente se muere muy rápido, no entiendo. Los enemigos están cayendo en la zona. Las cajas de suministros están llenas. Sugiero equiparse ahora. O sea, mira cuando se fue ese men, porque está ahí para el agua, brother. Venía a pelear, mi hermano. Crazy shit, man. Por eso el mejor arma para hacer el bug es Bundle. Sabéis que no he intentado hacer el bug en Bundle, ¿viste? Pero es que no tengo muchas ganas de Bundle. Me salí y me retiraba. Me salía ese chat, ¿qué me dabas? A la verga. ¿Qué le ocurría? ¿Qué se creía, bro? ¿Qué se creía?
pusheándole así al rey del cadmium. Cálmate. A ver, ¿dónde termina esto? Esto está ganable. No quiero usar ni una sola porcentaje de máscara. Ah, está abajo. Ok, va. Que está arriba. Está arriba y tiene un car. Escuchaste la recarga completica del car, ¿no? Kinda crazy. Qué buen aéreo. Este sí fue bueno, ¿viste? Hay que decirlo. Cuando tira buenos aéreos, hay que decirlo. Muerto. ¡Métete! Es que vamos a comprar la casa, ¿Qué me da ahí? Yo te lo intercambio. Por una máscara, de verdad. Yo te lo intercambio. Enemigo entrando en el área. Atentos. Estación de suministros enemiga desplegada. Cosita, ¿no? Elliot Cold War, gracias por ser Prime, pero no iba a ganar, espero que te guste el contenido, así te cómo estamos. ¡Ey! ¡Mi hermano no tenía algo mejor que hacer! ¡Te amo! ¡Deja de stream sniping! ¡Es un fucking martes en la tarde! ¡Anda a estudiar o a dormir, brother! Ya. Te di dos opciones, o a estudiar o a dormir, la que vos quieras, bro. Cuando los mato, ahí sí te amo. No. ¡Vas a volver a venir! Soldado enemigo acercándose. Yo sé que tapé pantalla, bro. ¿Cómo? Están chidas esas jerseys. Yo tengo la de Messi y no me llega la de Pele. Ah, ¿la de Pele? ¿La de Pele? Esa no la veo. Daishi, gracias por eso siempre, besito. A buscar, no te por eso siempre. Hazlo, papi, ahora. Los enemigos están cayendo en la zona. Vigilen el cielo. Vámonos. Emilio, gracias por ese GG, decirte por el corazón. Y volver a buscarte, que no sea en esta partida o en la siguiente. Yo creo que el que está escribiendo en el chat, ese es el streamer. Siento que era como que medio mensaje subliminal, tipo, está hablando en tercera persona. Manao, gracias por ese GG, decirte. Hay que presentarle la palabra familia. Damn. Tapa en TikTok, bro, tapa en todas partes mientras que te mostraba la camisa. Bueno, es que no tapa el sonido. Puede ser también eso, pero... Pero, brother, por Dios. That's crazy. That's crazy. Ya viene una entrega de armamento. Ya por eso, o sea, no se escuchaba tanto el juego. No sé. Está raro. Pero ajá, chat, gente que no tiene oficio. De oficio, chat. 1 de la tarde. Ha sido 3 minutos. Vayan a dormir. Y tampoco puede estar en otra zona horaria porque si no, no lo encuentra a partida aquí.
Por ejemplo, a lo mejor eso mañana ya yo no puedo hacer. Tipo es tiro, tiro, hit marking y después tengo que dar otro a matarlo. ¿Sí me entiendes? Hay 24 enemigos activos. Eso estoy hablando yo que podría ser el entrada acá. Troleada magistral, espectacular. No hay excusa. Choqueada. Increíble. Por eso que tú no me de habla. Ya me muteo. Menos mal que después de ese directo tuvieron un debate todos los youtubers, porque o sea, como que ya todo el mundo dejó de hablar del pibe ese y empezaron a hablar del drama, pues, ¿sí me entiendes? Porque si no, seguramente hubiese gente todavía burlándose del tipo. Para que tú no me dejas hablar. Pero eso no es lo que yo estoy diciendo. ¿Dónde estás también? Mira, Juan. Sí. ¿Qué dijo? Gánate tu oportunidad. Para que tú no me dejas hablar. ¡No! Ah, no, no es conmigo. Estás acercándose. Mira, ¿quién está por aquí? Tiene un RPG en la mano, no creo, ¿no? Ya, joder. Ey, era Hagrid. Déjame comprarme. No puedo comprarme la clase. Yo era fan de Lezama y lo sigo siendo. Bueno. No sé qué tiene que ver con lo que estamos hablando, puta. Pura gente que está arriba. Sí, están todos arriba. No sé qué tiene que ver con lo que estábamos hablando, pero está bien. Es respetable. Llevo tiempo sin usar una RAM. Chat, ¿qué queréis que sea mañana meta? ¿Qué crees? No, ¿qué quieres? Tipo de fusiles. Obvio, la escopeta va a ser triple meta, ¿no? O sea, el meta más meta que haya visto la historia de los metas. Vamos a tener Galo, Car otra vez. Va a ser histórico. Dale, que yo sé que sigo. Vení. Háblame, bro. En la estación de suministros. Si tiene otro bomba, vos crees que el tipo pushea. A ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Llegó el tiburón! Se encerró el solito. HRM9 de nuevo. Terrorista. Terrorista, terrorista, terrorista. Subfusiles Rival, algunos subfusiles de modo fardo. Es que vos no escucháis. ¿Yo qué te dije? ¿Qué queréis que sea meta mañana? De fusiles. Bueno, la verdad es que a mí me gustaría que la HRM sea meta, la verdad que... No, la verdad que... Hola, bebecita, baby girl, baby man. Chiquis, Malardo. Mi maceta, ¿cómo está? Tengo una que esto pregunta. ¿Sabes por qué me pide predescargar? Si de todas maneras mañana me volverá a pedir descargar 800 gigas. Misterios de la vida. Pero no corráis, brother. Pero no corráis, no corráis, no corráis. ¿Por dónde va, bro? No corráis, bro, no corráis. No corráis, bro, no corráis, vení. A la verga. That's crazy. Hay una mina, fuck. A la verga.
Crazy shit. Crazy shit, man. Malardo. Le hice stream sniping inverso y sin ver su pantalla. Malardo. Tacoman, gracias por la galaxia en TikTok. ¿Qué le pasaba al Tacoman? Tacoman, calmate, brother. Ah, por vos, bro. Fallo. Tacoman, I'm sorry, me la fallé. Le he pasado una galaxia. Oh, what's wrong with the galaxy? La Holger, la MTC está bien bufeada. Es que en verdad, el único fusil que a mí me encantaría ver en el meta es la MSW. Tipo, me encantaría usar una MSW sin mira de lejos. Era un sueño húmedo para mí, en verdad. Vladimir, gracias por la rosa, ¿cómo estamos? Estamos entre los 5 mejores. Sería amazing. Y la Val. Una Val meta. Sí, sería God. Man, that's crazy. GG, bro, GG. Bro, that's crazy.